El video de hoy será muy diferente a lo que acostumbro a hacer por circunstancias que inmediatamente llegaré a explicar. No será el primer video de este estilo, pero las circunstancias sí van a ser las mismas. Hoy hablaremos de los Softears Reference Sounds 5 o RSB o RS5, siendo este mi primer acercamiento a la marca, la cual es filial de Moondrop, pero de una gama de mayor costo. Creo que mejor acercamiento no pudo haber, ya que la experiencia que he tenido con ellos es sumamente buena. Experiencia que agradezco enormemente a nuestro estimado suscriptor y amigo Rafael, quien nos lo ha prestado para realizar este video. Él mencionó algo muy importante que, una vez escuchándolos, di muy buena razón por completo. De esos auriculares, poca información hay en español y realmente vale la pena darlos a conocer. No fueron el boom como ocurre con una gran parte de auriculares que al mes siguiente o a la semana siguiente, me atrevo a decir, pues son olvidados por el siguiente hype. Esos auriculares son una joya y nuestro amigo me dio el privilegio de darlos a conocer a ustedes, estimada audiencia. Así que no solo agradezco el apoyo, sino también apreciaría que ustedes den un gesto de agradecimiento por esta contribución al canal. Yo he apreciado enormemente a los suscriptores que nos han apoyado de esa forma para continuar generando contenido. No a todos les he aceptado su apoyo porque ya saben cómo me tardo con lo que pienso revisar, pero de verdad aprecio ese gesto tan valioso. Bien, a nuestro amigo no le gusta conservar las cajas de los auriculares, pero sí le agrada mucho experimentar con cables, puntas muy aparte de las que vienen en stock, por lo que no habrá un apartado de desempaquetados y accesorios por esta misma razón. Pero se aprecia bastante que lo haya prestado con el cable y puntas que él percibe que existe un rendimiento sublime. Estamos hablando de un auricular de $630 aproximadamente, por lo que barato no es, pero el sonido por supuesto que está equiparado a su valor monetario, pero de eso hablaremos más adelante. Nos iremos de lleno al diseño del auricular, el cual es muy bonito. La placa frontal me hace recordar mucho a los Unique Melody Mesh Dust, por ese color oscuro pero con toques áureos esparcidos en esa tonalidad negra. Está construido en resina que se percibe de muy buena calidad, muy sólida y resistente. El auricular derecho tiene el emblema de Softears, mientras que el izquierdo tiene el emblema del modelo que estamos escuchando. En la parte superior está grabado el número de serie, detalle minúsculo pero que muestra el empeño con el que fueron construidos. Otras marcas solo colocan una pegatina, una impresión y ya, aquí no, aquí es grabado. Si lo vemos desde su parte interna, notaremos que son sustancialmente robustos, con una forma semi-custom, y si observamos su parte lateral, notamos que su conexión es de dos pines de 0.78 milímetros, pero que están en receso en el cuerpo del audífono. Vamos a retirar la punta. Afortunadamente, la boquilla tiene una buena extensión, muy adecuada. Si no, pues este cuerpo rechoncho originaría problemas, como ocurre por ejemplo con los The Audio Monarch. Notamos una ausencia muy importante que es una ventosa. Así como nos los prestaron, pues recomiendo mucho utilizar estas puntas de Final Audio tipo Edge, las cuales se encuentran un poco más achatadas en el extremo final. Eso ayuda a que, aunque el auricular no cuente con una salida para liberar la presión del aire, pues no llegue a ser molesto con el tímpano al empujar el aire de la cavidad hacia afuera o hacia el tímpano. Con otros auriculares que llegan a ser de un tamaño sustancialmente robusto, llega a pasar eso y estas puntas van de maravilla, para evitar justamente esa sensación de vacío que deja en el tímpano, la cual, insisto, puede resultar algo incómodo. Es importante contemplar esto que estoy mencionando. No lo recomendaría para nada para oídos pequeños. El aislamiento que producen es excelente, es tremendo lo que tenemos acá, pero por las mismas cuestiones que mencioné hace un momento, por el mismo tamaño. En mi caso, pude usarlos por un tiempo relativamente amplio con las puntas Final Audio tipo Edge. En cambio, con otras, la escucha se reduce en aproximadamente 45 minutos como máximo para querer descansar un poco con esa sensación que dejan internamente en el oído. Sobre las especificaciones técnicas, tenemos aquí un auricular con características un tanto caprichosas, aunque no imposibles de mover, porque no vas a requerir una exagerada cantidad de potencia. Tiene apenas unos 8 ohms de impedancia, pero una sensibilidad de 125 decibelios sobre BRMS. Si no te das cuenta de la medida que tiene esa sensibilidad, pues pensarías que son en extremo eficientes y en cierta forma sí lo son, pero no tanto como aparentan. No te preocupes, aunque si requieres un equipo de audio dedicado, no necesitarás demasiada potencia. Lo que requieres más bien es que exista un adecuado control de voltaje. En DAPs, desde el más básico hasta el de mayor gama de mi colección, llegan a ir bastante bien con esos audífonos. Ahora, como su nombre lo indica, cuenta con 5 drivers, todos ellos de armadura balanceada, reunidos y optimizados en un crossover de 3 vías. Habrán claras características de este auricular al tener drivers de esta clase, pero también algunas sorpresas que resultan muy agradables.
Tratándose del sonido y al ser de una sola configuración de drivers, pues encontramos en el RCB un nivel de coherencia bastante bueno y notorio. La presentación de sonido es correcto, ya que todo se encuentra en el lugar donde debería de estar, pero ojo, esto no lo hace un auricular aburrido por el simple hecho de tener un perfil de referencia, no lo es. Hay un excelente actuar en todas las frecuencias y es gracias a la excelente implementación de los drivers. El carácter de este audífono es neutral, aunque un poquito más decantado hacia la parte cálida al expresar un cuerpo bien definido y un poco más robusto. La firma que tenemos aquí, SNU, es un auricular harmonizado, bastante bien realizado y siguiendo muy buen trayecto de esta curva clásica. Tenemos las bondades que da un driver de armadura balanceada, como lo son precisión y el calce exacto del sonido, pero el plus que existe aquí es que no da ese clásico timbre un tanto metálico que algunos auriculares Balance Armature llegan a dar si es que no están bien trabajados. De hecho, con lo escuchado en este auricular frecuencia por frecuencia, me hizo preguntarme si realmente estaba escuchando un audífono con un driver de esta clase, o con drivers de esta clase, mejor dicho. Pero sí, al oír esa precisión no me quedó duda de lo que estaba haciendo. El soundstage que tenemos aquí es un poco mayor al promedio, la imagen es sumamente buena, puedes ubicar de forma muy concisa cada elemento que está participando en tu música. La separación instrumental también es muy buena, aunque no describa este auricular con un sonido pues aireado propiamente dicho. Es justo la ventaja que veo de los drivers de armadura balanceada. El manejo de capas de aquí también es adecuado, no es el auricular más inversivo que he escuchado, pero pues no deja de lado el realismo que puede dar en su presentación. Encuentro bastantes similitudes a lo que he escuchado en auriculares como Mundro BC8 y Dunu SA6, pero las diferencias de aquí es que me hacen considerarlo en un nivel superior, es que tanto en preferencias personales como también en calidad sonora llega a establecerse de una mejor forma. ¿Por qué? Bueno, vamos a describir frecuencia por frecuencia para poder dilucidar cuál es el motivo de esta clase de comentarios que estoy realizando. El bajo de los RSB es impresionante. Sin definirlo como bass head, aunque cercano por poco, satisface de forma considerable mi gusto por ese perfil. Regularmente el bajo de un driver de armadura balanceada es preciso, puntual, es conciso, como si abarcáramos un área pequeña. Ese golpe inmediatamente, independientemente de que sea fuerte o poderoso, pues lo que hace que para algunos que prefieran esto, el bajo más de un driver dinámico. Aquí no ocurre esto, de hecho es un bajo que conserva una precisión digna de un Balance Armature, pero abarca una superficie muy amplia y muy bien distribuida. La energía es suficiente para agradarme en géneros muy dinámicos como metal, hip hop o incluso rap, y el tiempo de su actuar es el adecuado para darme buen detalle y separación instrumental como en jazz o en blues. Vamos con algunos ejemplos. Wildfire de Shaman's Harvest. Un tambor suena imponente del lado derecho de la escena sonora. La profundidad con la que se oye es enorme, pero con una muy buena energía, por lo que es excelente en los RCB, es que también puedes escuchar cómo ese mismo tambor tiene ciertos momentos de relajación que deja de forma residual. Un tambor, un bombo, cuando es golpeado, pues obviamente no solo produce el golpe y ya, como obviamente estamos hablando que llega a ocurrir justamente en esto, en un diafragma que por la fuerza pues obviamente va a tender a relajarse y esto va a dejar cierto sonido residual, y eso es un comportamiento plenamente natural, y que lo logres escuchar aquí es excelente. Si cortara abruptamente en este punto, pues sí, nos daría un bajo con muy buen control, pero para nada natural. Y que logres escuchar ese sonido residual en este audífono, a pesar de haber tenido un sonido con mucha fuerza al inicio, habla de la buena cantidad de detalle que puede dar. ¿Ves que se puede ser basshead no solo porque el bajo golpea y retumba al por mayor, sino porque aún con eso escuchas un muy buen detalle? Por supuesto que lo puedes hacer. Es cuando el bajo no se ensucia a sí mismo, así tenga mucha autoridad. Por otro lado, en el upper bass evaluamos también lo mismo, pero ahora con la percusión en el tom 1 inmediatamente, y es en el mismo sentido que vimos hace rato. Muy buen detalle es el que tenemos en los graves aquí. En subgraves creo que RCB tiene un comportamiento más maduro que Mundro PC8, el cual sí se pasaba un poco con esas frecuencias, pues generando un rumbling un poco mayor a lo esperado. Digo, si a ti te gusta ese retumbe en el tímpano, está perfecto, pero RCB está más atenuado en esta zona y además la ventaja es que no te deja sin sabor. El subbajo que establece de forma adecuada llega a hacerlo en tiempo, en ganancia y en forma. Si quieres un cañón de subbajos, no te lo recomiendo. Subbass Excursion de Bassotronics, de en los RCB se escucha con un retumbe que tendría que escucharse obviamente en la canción por sí sola, aunque no resulta exagerado. Insisto, su comportamiento aquí es un poquito más atenuado si lo comparamos con el bajo. Ahora,
Si hablamos de los medios, son frecuencias que en esos softwares se escuchan corpulentos y esto no impide que expresen una buena cantidad de detalle. Si vemos con un actor preciso, bien detallado, logramos encontrar matices pequeños y bien refinados, y aquí sí existe un carácter, un actuar puntual, pero es lo que esperaríamos en esas frecuencias con esta clase de drivers. Las guitarras son muy amenas de escuchar y podrías estar percibiendo adecuadamente el roce de las cuerdas. En medios bajos y medios propiamente dichos tenemos un timbre muy natural en esos instrumentos que llegan a estar mostrados por lo bien pulidos que está la implementación de los drivers de armadura balanceada que están dedicados a estas frecuencias. Sin embargo, noto algo que, si bien no llega a arruinar la experiencia general ni la escucha general, es algo que me hace decidir justamente colocarlos en el lugar donde están. Y eso lo van a ver un poquito más adelante. Y usaré una canción muy particular para explicar esto. Mood Ring de Lorde. Hay sonidos de guitarra muy finas que se adelgazan en ciertos momentos de la canción, especialmente en registros muy altos. La textura es adecuada, muy buena de hecho, y además el aspecto sonoro es preciso. La cuestión es que se percibe en un volumen relativamente alto en esa área. Hice mención de esa canción ya que nos puede ayudar a detectar si el comportamiento de un auricular resulta sibilante, y es en esa zona donde llega a ocurrir, especialmente con la voz de la cantante cuando realiza algunos ceseos los cuales son muy marcados. Con los RCB no hay sibilancias, pero sí encuentras un volumen un poco más alto a lo que yo puedo esperar un poco. Justo esa es la clave por la que personalmente está en el lugar de mi top donde los coloqué. No como en ansias, pues primero hay que describir las últimas frecuencias. Los agudos, por supuesto. Son frecuencias muy bien realizadas en esos auriculares y que, de muy buena forma, no cuentan con el timbre característico que algunos auriculares Balance Armature llegan a dar, o al menos lo hacían si es que estamos hablando de modelos más antiguos, es decir, un sonido que no solo resulta metálico, sino estéril y muy estridente. Preciso sí, pero que sin duda distraería de un sonido que llegue a ser agradable y va a alejarse de un sonido natural. Aquí nos quitamos de eso entregando un agudo con muy buena soltura y buen nivel de detalle. Podrá no ser tan texturizado, no tan aireado, pero conserva esa presentación limpia que podemos esperar en esta gama. Vaya que lo es. Y aquí es que estoy hablando en los comentarios de una forma muy exigente. El comportamiento aquí es excelente. Agudo de driver de armadura balanceada, muy bien hecho. Three Children de Aldo Romano. Muy buena para ver esa textura en los platillos, con completa libertad y muy buen sentido en la escucha. El clarinete, cuando logra registros altos, deja una muy buena sensación que dejará que llega a establecer de una forma muy lejana un sonido agresivo y que, pues a la par, está lejano a entregar un sonido falto de detalle. Es decir, el ataque es preciso, no se autolimita, deja una muy libre expresión. Y bien, para concluir en el apartado de sonido, sinceramente, este es un auricular que merece más la atención de la que muchos otros auriculares deberían de tener. Mis únicos peros fueron en el apartado ergonómico y en los medios altos, pero en todo lo demás es un desempeño formidable. Estos 5 drivers de armadura balanceada hacen que un sonido de forma general resulte muy correcto, entrañable, adaptable en cierta forma a un sonido muy dinámico también con buen golpe y también un sonido que resulta maduro. No es un auricular que pueda describir plenamente como versátil, pero sí uno que, hagas lo que hagas, oigas lo que oigas, llegarás a disfrutarlo completamente. Vale mucho la pena. Sobre lo comentado, pues ya había dado un adelanto del lugar donde a mi gusto este auricular pertenece en un video reciente, pero para quienes no lo vieron, aquí está. Es un auricular que, insisto, hace un muy buen trabajo. Sus graves tienen una muy buena presencia sin estar tan enfáticos. Difícil de creer que un bajo con tanto dinamismo no venga de un driver dinámico. Medios agudos precisos con muy buen detalle. Sinceramente está en el lugar muy, muy, muy bueno. A mi gusto, e insisto, a mi gusto, debajo de FH7S, porque aunque tienen mejor control en bajos, es en medios altos y altos donde creo que los FIO hacen un mejor comportamiento, además de mejor holografía, mejor desempeño de imagen y más micro detalle. Si los comparo con otros auriculares hechos de puros drivers de armadura balanceada, puedo decir que los RCB se nota un poco más de color y grosor que FIO FA9, Dunu SA6 o Moondrop S8, y aún así los percibo con mayor claridad y resolución. Esto para dejar en claro que no porque tenga color, un auricular perderá claridad. Claro que si estás buscando algo con un poco más de neutralidad, es ahí donde recomendaría más a los FIO FA9 o Moondrop S8. Un mejor auricular conformado por solo drivers como estos, pues están en mi top 1 de mi lista personal.
pero de ellos hablaremos, obviamente, en otro video. Bien amigos, eso es todo por ese video, aprecio mucho sus comentarios y además la confianza para preguntarme sus dudas. Agradezco nuevamente a nuestro estimado Rafael por este tremendo, tremendo apoyo al canal y oportunidad para escuchar estos audífonos. Recuerden de seguirme en Instagram, el link está en la descripción de este video. Disfruten mucho de su música donde quiera que ustedes vayan. Cuídense mucho por favor y nos vemos en el próximo video.